Es capaz de venir, como está en un país. Eso que ocurre en Aldez, que hay en las charlas. Como yo, Juan, hay que ocurrir hasta que te hagan salir, hombre, hasta que te hagan salir. A tú, ahí está todo llamado, llamado sin otro. Que el país está en Anselmo, hay que ser son el país. Claro, tú, como yo, charlas en la chapaltela, en la meste. Era dice ni que pues ina sabe hombre ti en hecha ya charas lencha charas justo a sabe hombre naja era dice ni ti abel naja na tu que bodan es grau lenix ya va mar dice naja tu tu bosheña ya es justo han hay sabe hombre tu bosheña ya han selo tu dice ni que cuyo can ya mal han ya mal dice na gran meto la tu sol can con sol sin y si charas can hoy mi han que mactos bien dice en can sin hay más chimpas, los pichas ni en contra de la música, no como te chicas, ni nada, chupas, ni nada. 10 años, están años, y chican un exa, y son 11 años, chicas, que es feliz, ni nada. La vez que chican, tú eres culpa, te llaman el cuerpo, son exa. La vez que chican, sol, son exa, ya feliz son los ti. Allá sí chican un exa, 10 años, están años, y chican un exa, como ahora, más chican, rico, más en hoy, sí están años. La vez que chican, más chican, pensar en un exa, el papi, ya más, ya están, ya más, tú culpas, que lo llaman el cuerpo, te jalen, la vez más en la zona, un exceso que veo una gata online, como más en la zona me dicen, como veo online, sí, están ahí, claro, tú están pasando, sí, casa para mamá, madre, hay coins, los grupos, todos los gatos, feliz son, aquí están para que te dicen, hasta para allá son, para nada, ah, que te dicen, que chica única, sí, la, como nada, están ahí, sí, como más, más, que hay, más, no, yo, jale, más, chan, chini, que hay, la, yo, sí. Ah, que si va caniendo, si chumo va a cubrir otra crisis antes, voy a feliz, si caña de silla, este ya la tocando, si voy a tan este, le trae los riches, le trae ya la, ya se siente riches, le cubre el pedo, tengo, este ya sabe los riches. Hace muchos años existía este baile aquí en Jacaltenango. Mi padre me comentaba de esto, ¿va? Entonces, desde hace 13 años ahora se volvió a activar este baile. El conjunto de del lugar que se llama Tsunaa vinieron a tocar después de haberse desaparecido, ¿va? Ya el segundo año ya son de Concepción los que tocaron. El tercer año de Concepción, ¿va? Ya al cuarto año de que se había reactivado, entramos nosotros a tocar en el baile. Pero ¿cómo aprendí a tocar los sones? Cuando yo lo escuché por primera vez hace 13 años, no podía tocar marimba. Entonces los sones lo escuché por primera vez, me llamó mucho la atención y nunca los había escuchado aquí en Jacaltenango. Entonces me propuse aprender a tocar marimba y tratar de aprender estos sones y lo logré. Así es como yo empecé a tocar con el baile. Empezamos a tocar tres hermanos, estos sones. Yo fui lo que les fui insistiendo para que aprendieran a tocar y se metieron a tocar y también aprendieron. Ahora, le doy gracias a Dios de que ya hay jóvenes ya atrás de esto, ¿va? Porque cuando empezamos no habían marimbistas allá en Jacaltenango de estos sones. Ahora ya hay nuevos integrantes en el grupo. Y estoy contento, pues, la mejor experiencia que yo tuve cuando tocamos por primera vez en un ensayo. Fue muy bonito porque, como siempre, entramos a tocar nerviosos y todo, ¿va? Pero fue una experiencia muy bonita. Nos confundíamos y así se separaba la música. Y los señores organizadores nos comprendieron, nos dieron la oportunidad para seguir. El trabajo que nosotros realizamos es muy grande, ya que los preparativos los iniciamos desde el mes de febrero, donde nosotros empezamos con la pedida, que es la pedida hacia los marimbistas. Luego, durante el mes de marzo, nosotros vamos a los centros ceremoniales, como lo son Yulá y Ganil, donde vamos nosotros a poner nuestra promesa en manos de ellos, y luego iniciamos con lo que son los ensayos. Como es tradición, el ensayo se inicia el Domingo de Ramos y
y son durante el año llevamos 8 ensayos, que son 4 antes del invierno y 4 después del invierno. Eso es lo que nosotros hacemos. Y luego para el 18 nos entregan lo que es la ropa. Y a partir del 19 nosotros iniciamos con lo que es el baile. Cada uno de los cofrades durante los ensayos aportan una cantidad de 20 quetzales para la compra de la comida de cada de los bailadores. Y luego ya la hora de la actividad se hace una contribución de 350. En total que cada cofrade aporta es de 550. Pero nosotros también contamos con el apoyo de algunas personas, otras casas comerciales. Cada actividad requiere de dinero, ya que nosotros con lo que aportamos no es suficiente. Entonces a estas personas le agradezco por su colaboración y que sigan con ese buen corazón para seguir aportando a las personas. Son 6 diferentes pasos que cada bailador realiza. Están los pasos del amo, que no es igual a los de los pastores, diferente también a los de la Malinche, el tigre, el mono y los toritos, que de ahí se deriva el nombre del conjunto de bailadores. También el traje, que por supuesto es un traje muy bonito, excelente cultura, y los sones, que son los que le dan mucha vida, alegría al baile y a esta tradición y a esta costumbre de Jacaltenango. La primera vez que bailé tenía 8 años y siempre me ha gustado y hasta ahora estoy bailando. Ya llevo 5 años aquí bailando y cuando uno grita, todos gritan, es que es la emoción.